El edil del Frente Amplio, Rubén Alves, confirmó que estaría todo pronto burocráticamente para el inicio en un mes de las obras en la cuadra de ensayos de la Escuela de Samba Imperio de la Yuy. Alves indicó que la aspiración es que Ayuí reciba la obra en el mes de diciembre de este año. Dentro de muy poco, quizá dentro aproximadamente un mes, pensamos que ya vino la autorización, la firma oficial, voy a decir, de allá del Ministerio de Educación y Cultura, o sea, del OPP. Ya la intendenta había firmado, ahora estamos en la etapa de la intendencia ver un arquitecto que eso va a aportar la intendencia. Ya hay dos, tres nombres de arquitecto que no quiero adelantar los nombres porque es como mientras no se defina, de entre esos tres que ella me había hablado va a ser uno. Que eso aporta la intendencia. Bueno, después que esté el arquitecto se va a reunir la intendencia. La dirección de planificación, ahí que el Enrique Silva, el arquitecto de la intendencia con el Zunca, porque he sabido que este proyecto estaba apoyando el Zunca, que había un convenio con el Zunca. Y bueno, el arquitecto, después de que la intendencia lo nombre, lo designe, se va a hacer los registros de obra que corresponde el BPS, Banco Seguro, Ministerio de Trabajo, y bueno, y después queda solo para empezar la obra, ¿no? Porque pensamos que si la obra empieza ahora, para no es difícil, pero no imposible que para fin de año quizás te apronta la obra, ¿no? Porque puede atrasarse por la inclemencia del tiempo.